Amigos de CLJ 11, en nuestra siguiente contienda, otro gran mano a mano. Águila Roja directamente de la Ciudad de México, Arena Naucalpan, en contra del estandarte de la NDO, el buen Nuevo Kid. Y no me puede, ¿quién más me puede acompañar en este gran duelo? ¿Cómo es? El buen Lick Alberto, acompañándome en este gran evento y esta gran contienda. Otra vez más, qué bonita presentación, mi buen Jonathan, muchas gracias. Sabes que siempre un honor estar a tu lado narrando y llevándoles la mejor lucha libre. Claro que sí, lucha libre es LC11. Y ahora sí que, como tú mencionas, un viernes más desde la arena Roberto Paz. Pero no un viernes cualquiera, un viernes que estamos de fiesta. 7 años de la porra más ruda, NDO, la cual nos trae esta contienda en mano a mano. Ahora sí que Águila Roja en contra de Dragon Kid. Ahora sí que estamos hablando de dos exponentes grandes de la lucha libre, uno de la capital y uno de Tierra Tapatía. Así es, exactamente. Un gran duelo que ya es de años. Los chilangos en contra de los guanatos. Cuidado, porque ahora aquí la gente, la arena Roberto Paz, apoyando, claro que sí, el estandarte de la NDO. Bien puesta la camiseta, NDO represent. Cuidado, porque ahora Águila Roja esquivando todos los lances al cuello que iba por parte de Dragon Kid. Ahora lo derrimba. Cuidado, porque si se levanta. Y la gente reconociendo. ¡Qué gran duelo estamos viendo! El mismo Dragon Kid teniendo otra lucha muy importante, otra oportunidad que le están dando un luchador como es de la Ciudad de México y como es de la Naucalpan. Y cuidado, porque ahora lo estamos viendo aquí, batalla el rostro, cuidado, porque ahora está teniendo ahí, resortean en la cuerda, cuidado, porque ahora estamos viendo qué manera, qué rapidez, cuidado, porque así lo está mandando a fuera el cuadrilátero y va a volar este mismo Nuevo Kid. Se va a preparar, cuidado, porque ahora se prepara el juego de cuerdas y viene esta segunda y tercera. ¡Qué manera, qué vuelo espectacular para así salir y derrumbar al mismo Águila Guerrera! Ahora sí que, como tú mencionas, mi buen Jonathan, un vuelo tan perfecto entre segunda y tercera, y pues la porra de la Roberto Paz que se hace presente esta noche. Y ahora sí que estamos viendo una gran contienda, pero cabe señalar que Dragon Kid, claro que no viene solo, ya lo vimos en la presentación. Ahora sí que integrante de esa porra tan ruda, con esas patadas recibiéndolo. Viene la cuenta de uno, viene la cuenta de dos, solamente dos. Mi buen Jonathan, pensé que casi llegaba a la cuenta de tres y le empieza a reclamar al mismo petardo. Que mueva las manitas, que mueva las manitas al ritmo de su son. Exactamente, mi buen Lee. Cuidado, porque está viendo esa patada al rostro del mismo Dragon Kid. Cuidado, porque ahora estamos viendo al águila. Como estamos viendo a este gran contrincante, como es Dragon Kid. Cuidado, porque ahora estamos viendo ya cómo le está rompiendo la máscara. Le va a romper la máscara este Águila Roja. Cuidado, porque lo estamos viendo. Pero petardo dice que no es una lucha de puestas, que las máscaras están en juego. Y cuidado, porque ahora lo estamos viendo. Qué manera, qué sensacional. Cuidado, porque ahora lo estamos viendo. Qué manera, qué azote, qué patada del rostro por parte de este mismo Águila. Cuidado, porque aquí Águila viene con todo, viene a millar al representante de la NDO, mi güey. Así es, mi buen Jonathan, quiere imponer su bandera, ahora sí que de la capital, quiere imponer su ley,
Ahora sí que de ser de Ciudad de México en tierras tapatías, este muchacho está equivocado. Se está metiendo con quien menos debería en estos momentos de la batalla, ya que hemos visto que Dragon Kid es un joven que ha ido en ascenso cada vez más. Rival que le ponen, rival que enfrente sale con la mano en alto. Ahora sí que no se debe confiar esta Águila Roja, quien ya está tratando de abrirle la frente a base de mordidas y de puño cerrado en el rostro, mi buen Jonathan. Que no se equivoque, porque aquí no es la capital. Exactamente, pura lucha recia, cuidado, porque ahora estamos viendo cómo Águila Roja burlando de este mismo Dragon Kid. Cuidado, porque ahora estamos viendo ya la persecución. El mismo Águila quiere recorrer toda la arena. Roberto Paz viene al esquinero. Y así lo está llevando al esquinero. Y cuidado, porque ahora aquí la gente de DNDO, ahora sí vinieron toda la porra a festejarse. Y también todos los seleccionados llegando al recinto de la Roberto Paz para festejar los séptimo aniversario de la Roberto Paz. Hasta acá se escuchó. Van a ser unos huevos estrellados, Noveli. Así es, ahora sí que se escuchó cómo reventaron los cascarones, mi buen Jonathan. Y hasta a ti te dolió, porque escuché en el tono de tu voz cómo dijiste séptimo. Y pues tienes la razón, ¿no? Así que ¿quién va a querer un castigo así? Viene la cuenta de uno, viene la cuenta de dos, y solamente dos, mi buen Jonathan. Te vuelvo a reiterar, este Águila Roja viene muy confiado, viene prácticamente bufándose de que es de la capital, sin embargo no la tiene fácil. Ahora sí que Dragon Kid, mismo que se ha enfrentado a los Viper, pues esta noche se enfrenta mano a mano a él. Señal que también tiene conocimiento, colmillo y lona recorrida. Exactamente, bien lo comenta, mi Willy. Cuidado, porque Águila Roja viene aquí al centro. Ahí a la zona del cuadrilátero viene Dragon Kid, salida de mantequilla. Viene Águila Roja, cuidado, porque así le están estrellando. En la cerca del cuadrilátero se para rápidamente. Viene aquí el mismo Dragon Kid. Y ahora cuidado, porque está saliendo. Cuidado, porque va a volar. ¡Va a volar, mi buen Lee! Y cuidado, porque está por punta. Viene el 360. ¡Qué manera! Estamos viendo qué lances espectaculares estamos viendo en el séptimo aniversario de la NLW. Así es, mi buen Jonathan. Ahora sí que el grito de esto lucha, esto lucha. Pues ahora sí que sale por encima de la tercera prácticamente y sale con un lance perfecto, limpio. Y te lo dije, con Dragon Kid no te debes de meter. Aquí no se viene a jugar al patio de recreo. Él sabe manejar lucha a ras de lona, lucha recia y claro que sí, lucha extrema. Ahora sí que este muchacho lo impacta y lo deja colgado como en el tendedero. Ay, hasta a mí me dolió de eso. Dime, Águila Roja, por favor, ¡que no me lo maltrate! Y cuidado, porque ahora estamos viendo qué espectacular lucha estamos viendo. La gente prendidísima al ras de la butaca. Y ahora cuidado, porque ahora sí lo estamos viendo. ¡Qué manera! ¡Qué golpes! ¡Qué antebrazos! ¡Qué codazos estamos viendo por parte de estos gladiadores! Y cuidado, porque ahora este mismo gladiador, como es el mismo Dragon Kid, haciendo lo propio en esta noche. Cuidado, porque ya se sale nuevamente, pero el colmillo es el que cuenta. Y cuidado, porque con ese tebrazo, cuidado de ese codazo, cuidado, porque lo estamos viendo. Qué manera de dar esa serie de golpes al mismo Águila Roca. Ya lo están sentando ahí, ya lo están poniendo de conquillas, y también ya le están mordiendo la frente a este Águila Roja, este Dragon Kid, que también tiene sed de ganar, sed de llevarse la victoria. Así es, mi buen Jonathan. Ahora sí que los tenía ahí como en una ofrenda a los de su porra, la NDO, los tenía hincado a su merced, y poco a poco pide el apoyo del respetable, el cual le responde de manera perfecta, excelente, y vemos cómo lo tiene ya ahí en el esquinero. Ahora sí que jalando bocanadas de aire, quien lo saca
por encima de la tercera, pero aún así no es suficiente y entra con ese, ahora sí que rompe caras, doble rodilla, proyección en el rostro, mi buen Jonathan, atención que va a volar Dragon Kid, sus típicos lances que ya conocemos en las cámaras de lucha libre CL11. Algo se está preparando, algo se avecina, mi buen Jonathan. Ahora sí que qué, tornillo con mortal hacia enfrente, viene la cuenta de uno, la cuenta de dos. Y solamente dos, señores, solamente dos. Ya andaba contando la tercera palmada. Pero dice Petardo que solamente fueron dos. Solamente fueron dos y nada más. Águila Roja sigue sobreviviendo en este mano a mano. En este aniversario de la NBO, cuidado porque estamos viendo al mismo Dragon Kid, cómo lo están llevando, juego de cuerdas, así lo está llevando, cuidado, especie de Atlántida, ¿qué está pasando? ¿Qué dice Cerrito? Se está rindiendo, cuidado porque así lo está soltando el cuadrilátero. Y cuidado porque ahora Dragon Kid queda mareado, viendo de cara a las lámparas. Águila Roja, lo más alto de cuadrilátero. Y con esa plancha, dice una, dice dos, y dice él. Solamente quedan dos. El conteo queda en dos, mi buen. Así es, mi buen Jonathan. Ahora sí que solamente dos. Sirvió la mesa, sirvió los cubiertos, sirvió la bebida. Y no se puso a cenar este muchacho. Se confió, le faltó más castigo y la NBO presente. Y ahora sí que apoyando a uno de sus elementos mientras vemos con ese enganche cómo trata de enredarlo. Y atención, mi buen Jonathan, que lo logra enredar y está por finalizar ese nudo. Ese nudo, ¡ay! ¡Qué palanca el brazo! ¡Qué palanca el brazo! Atención, que se lo puede romper, se lo puede romper y se lo puede llevar hasta su casa. Cuidado porque está resistiendo Águila Roja. Y qué manera de salir de ese castigo. Esa palanca de brazo, cuidado. Y cuidado porque ahora estamos viendo qué espectáculo estamos viendo, mi buen Lick. 5 de 5. Y esto lo hace posible a la Arena Roberto Paz. Y la NDO, NDO, cuidado porque estamos viendo a Dragon Kid como lo está azotando. Cuidado porque ahora está aplicando ese castigo a las piernas. Cuidado porque se está rindiendo. ¿Qué dice Dragon Kid? Se está rindiendo. ¿Qué dice? Está aplicando demasiada fuerza. Este Dragon Kid al mismo Águila Roja se está resintiendo. ¿Qué dice? Acérquete, Dragon Kid, por favor. ¡Sálvate! ¡Y está tocando la cuerda! ¡Este Dragon Kid! ¡Y se salva este representante de la NDO! Así es, mi buen Jonathan. Ahora sí que vemos cómo aplica severo castigo a la pierna y no le es suficiente. Ese nudo hacia la pierna no le es suficiente. Y por más presión que ejerce, la resistencia y la fortaleza de las piernas que trabajan en el gimnasio y en los entrenamientos salen avantes por parte de Dragon Kid. Sin embargo, con esas dobles patadas es proyectado y salen rodadas hacia afuera, mi buen Jonathan. Y atención que se vienen los vuelos, atención que se viene sobre encima de la tercera, un vuelo perfecto como una simple águila. Exactamente, qué vuelo espectacular por parte de este mismo. Y cuidado, porque también apenas que me entró el chip, tomando este minuto de respiración, viene un luchador sorpresa. Claro que sí, viene un luchador sorpresa. Señal de que va a ser una gran batalla. ¿Y qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Todo va a suceder esta noche. Y no nomás esta noche. Próximo viernes, Arena Roberto Paz, tributo al patrón, al jefe, mi buen Jonathan. ¡Al buen Roberto Paz! ¡Claro que sí! ¡Tributo! Y ahora viene contigo, dice una, no, y solamente quedan dos. El conteo de espaldas planas por parte de Petardo, que solo está diciendo solamente dos. Pero Petardo está contando lentes, Petardo. Ahora sí que está ya en el quinto sueño, mi buen Jonathan. Ya a esta hora el señorón debería estar en su casa. Debería estar en su casa, sin embargo viene a ver la lucha libre
en vivo, claro que sí. Y vemos cómo, ahora sí que con esa rodada, cae en su trampa el mismo Dragon King. Y es la oportunidad para Águila Roja, quien ya está cazándolo como un buen, ahora sí que depredador, mi buen Jonathan, y lo está acomodando como una cunita. Cuidado, porque estamos viendo al mismo Águila Roja que la banda del saca hacia la espalda. Cuidado, porque ahora viene en lo más alto del aire Roberto Paz, el mismo Águila Roja. Cuidado, porque ahora está tomando las ganas, la motivación, y solamente queda en nada este Águila Roja. Cuidado, porque Dragon King le está aprovechando la oportunidad. Viene con todo, dice una, dice dos y dice tres. Dragon King tomándose la victoria. Es tomar la mano en contra del mismo Águila Roja, el estandarte de León, llevándose la victoria en el séptimo aniversario de la misma NDO. Así es, mi buen Jonathan. Y ahora sí que con la gente eufórica, estandarte de la NDO se lleva esta contienda en mano a mano. Una gran contienda que nos dieron clases de llave contra llaveo, fortaleza, vuelos. Simplemente una lucha 10 de 10, 5 estrellas, dijeras, mi buen Jonathan. Y pues que recuerden que la lucha libre se vive mejor en vivo, y si no, a través de Lucha Libre de Celco 11, esto apenas empieza a tomar sabor, vienen más sorpresas. 7 años NDO, la porra que ha sido más ruda en todo el país y ha estado presente en todas las arenas. Y como dice el refrán, mi buen Jordán, sin borracho no hay lucha. Y qué mejor un ambiente familiar. Lo he dicho desde que llegué a Lucha Libre Celco 11, viernes tras viernes. Y damos paso a las palabras de Águila Roja. Exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía de Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Celco 11. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o PayPal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Celco 11. Pero a ver, mi host, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal, tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas, y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Celco 11.
Amigos, se le consta esta noche de la ENA, Roberto Paz. Me encuentro con el representante de la NDO, Dragon Kid, esta noche brillando como siempre, llevándote la victoria en contra de unos de los luchadores de la ENA Naucalpan, como fue Águila Roja. ¿Cómo te sentiste después de este gran evento? Fíjate que muy contento, muy emocionado, porque se están celebrando los años de NDO y pues qué mejor enfrentando a alguien de México. Y la verdad, te soy bien sincero, tenía muchas ganas de enfrentar a Águila Roja porque ya lo había visto una que otra vez luchando en contra de Willy Banderas, y como Willy Banderas salió de aquí, la verdad le tengo mucho estimo. Dije, una de mis metas es luchar con Águila Roja y bendito Dios, se nos brindó la oportunidad. Exactamente, como más oportunidades se te han brindado. ¿Y qué más espera para el mismo Dragon Kid? Porque lo estamos viendo que este año te la estás llevando con todo, teniendo grandes oportunidades, y creo que la motivación la tienes hasta el tope, ¿no? No, sí, fíjate que la motivación anda a todo lo que da. Y pues esperen más cosas de mí. Fíjate que ya este viernes voy en contra de Demencia por el Campeonato Azteca. Y como ya lo dije, la verdad del por qué voy por ese campeonato es un perdón a toda esa gente que he decepcionado, pero también es un gracias a toda esa gente que no se ha rendido conmigo, que ha estado para mí, que ha estado al tanto de mí. Todas esas críticas, tanto buenas como malas, me sirven de verdad, de todo corazón me sirve todo eso. Así que se vienen grandes cosas y muchas gracias a toda esa gente que está al pendiente de mi carrera. Agradezco mucho sus palabras, ya está, amigo Seleconce, ya lo dijo Dragon Kid para las cámaras de Seleconce. Venga. Papi, gracias, papi. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, amigo? Les habla su amiga Reina Obscura y el motivo de este video es súper sencillo, es para invitar a toda mi raza de Guadalajara a que si tienen oportunidad de venir al asadero afuera de la arena GDL, no dejen pasar esa oportunidad, ya saben, está riquísimo. Acá prueba de que cenamos en el mejor lugar. Hey, ¿qué tal a toda mi gente? Este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL y que vayan y prueben esta hermosura, mi gente. Hamburguesa Pantera de Occidente, la comida de los campeones. Ya lo saben, mi gente, mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL. Así que vayan y conozcan la comida de los campeones. Hey, ¿qué tranza, mi gente? Los saludos, amigos Trendo. Hago este video para invitarlos a que asistan con mis carnales del asadero. ¿Qué más? Comida muy variada, muy rica y muy sabrosa y barata. No te lo puedes perder. Y en esta ocasión, el hot dog estruendoso. ¿Qué más? No te lo puedes perder. A un lado de la arena GDL, no hay pierde, donde los luchadores y los campeones comemos. Buenas noches, mi gente hermosa de aquí de la arena GDL. Los invitamos al asadero a probar esta delicia, miren nada más, denominado el Misa, para que las personas que les guste todo lo bueno, bueno, el buen paladar, hablando bien, los invitamos aquí a un costado de Sorena GDL, vengan a probarlo. ¡Qué tranza, banda! Les habla su amigo el referee, que siempre hay que hablar, su amigo el hipócrita. ¿Y qué más para invitarlos? Que se vengan al asadero, a un lado de la Arena GDL. Tienen nomás hamburguesas, taquitos, y no dejen de pedir el hot dog del hipócrita, doble salchicha. Ah, no, hombre, mira, así nomás, es mentira porque yo no soy así. Pero ¿saben qué? Déjense venir el asadero, lo mejor que pueda haber después de la lucha. Déjense cenar. Su amigo el hipócrita, les deseo lo mejor del mundo mundial, y ¿saben qué? Se acabó.